Por la muralla del antiguo castillo, posiblemente de origen templario, levantado en el siglo XIII. Más tarde, los arzobispos de Toledo lo usaron como residencia palaciega y por último, en el siglo XV, pasó a ser cárcel de clérigos. La entrada, acodada junto al ábside de la iglesia, es el único acceso a la fortificación que se conserva. Aún hoy se pueden contemplar algunos paños y torres de vigilancia que llegaron a cerrar una superficie de 8.000 metros cuadrados en una planta ovalada. Esta, que actualmente es la plaza de la iglesia, formaba parte del recinto amurallado. A su derecha despunta la torre mudéjar del templo. La componen tres cuerpos de ladrillo rojo macizo, posiblemente construida en el siglo XV. El más alto de los cuerpos alberga el campanario. Junto a ella, el pórtico de cuatro arcos de medio punto, apoyados sobre columnas toscanas que da entrada a la iglesia. Una placa recuerda la estancia del cardenal Cisneros como recluso del castillo. Yo creo que hay una imagen que define muy bien lo que es Santorcaz. Cuando uno viene de un pueblo que está aquí a escasos 5 kilómetros, ve una gran recta y al fondo en el horizonte se ve la torre de la iglesia de Santorcaz y en torno se ven como aglutinadas todas las casas del pueblo. Creo que eso define lo que es la imagen de un pueblo que conserva su identidad, que la hemos visto en muchos pueblos de España, pero que aquí yo creo que se realiza. La prueba está en que hay una participación alta en la Eucaristía cada domingo, y creo que la iglesia forma parte de la identidad de este pueblo. Yo tengo que agradecer mucho la tarea que han llevado aquí a cabo mis predecesores, don Francisco, don Eusebio, y creo que también un factor muy aglutinante y que colabora a eso es la importancia que la familia tiene en una zona rural como esta, que se nota en muchísimo en la atención a los mayores, en la educación de la gente joven, y que creo que define muy bien lo que es como Santorcaz. La iglesia está formada por tres naves. El ábside mudéjar, visible desde el exterior, está cubierto por un retablo barroco, cuyo centro lo ocupa la imagen de San Torcuato, titular de la iglesia. Las calles laterales están decoradas con lienzos que representan escenas de la vida de la Virgen. Solo dos de ellas son originales. El cuadro de San José con el Niño es una apreciable obra del pintor Juan de Arellano. Lo mismo que el San Cristóbal. Ambos adornan la nave del lado del Evangelio y fueron donados por el propio autor. En la otra nave se sitúa la patrona del pueblo, la Virgen de Orcález. Accedemos a la sacristía a través de un arco de medio punto. Dos bóvedas vaídas con dibujos de yeso cubren el espacio. En el friso se puede leer la fecha de terminación, 1596.